Hola, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Vamos a dar inicio ya a nuestra clase número 3, siempre perteneciente a la sección 1 de módulo 1 de Artes de las Ventas. Bienvenidos. Faltan todavía algunos ahí de conectarse. Les vamos a recordar, quizás se les olvidó que viernes íbamos a tener sesión. Por ahí vi que algunos estaban consultando. Déjenme hacer un monitoreo. Bien, bueno, vamos a, ya se les hizo un recordatorio, de igual forma vamos a comenzar por honor al tiempo, porque vamos, necesito dar continuidad al tema y también abordar un contenido nuevo este día para que vayamos avanzando. Recordarles que el día lunes vamos siempre de 8 a 9 y ya tienen que estar terminados los dos laboratorios de la sección número 1, porque ya el martes estaríamos comenzando la sección 2. Vamos a tener clases martes y miércoles siempre de 8 a 9, jueves de 8 y media a 9 y media, viernes, sábado y domingo tenemos libre y terminamos el lunes 18 de septiembre a esperar siempre en el horario de 8 a 9, a esperar que les indiquen cuándo estarían comenzando el módulo número 2. Les voy a compartir pantalla. Permitan, solo por acá. Ya les comparto, permitan. No se les vaya a olvidar entre es trabajar los laboratorios, por favor. Eso es importante porque les van monitoreando la plataforma para ver quiénes van avanzando. Bien, estábamos el día de ayer y antier abordando la parte de los objetivos SMART y vimos el tema de la prospección. Vamos a ver un poco sobre vendedor versus asesor y estaríamos tratando de iniciar con tema nuevo, que es el buyer persona y cómo crearlo. Si no logramos, no hay problema, lo vemos el día lunes, pero voy a tratar la manera de abordar todo lo que se pueda, de pasarles la presentación número 2 para que le den lectura y que el lunes ya podamos terminar de abordar lo que no se logre y avanzar con tema nuevo también para finalizar la sección. Les voy a compartir pantalla en este momento. Permítanme. Por aquí. Ayer finalizamos la presentación número 1. Les voy, ay, espera, que abrí la que no era. Les voy a compartir ya la presentación número, este es 1.2 porque pertenece siempre al contenido 1. Es donde vamos a ver vendedor versus asesor. Ahorita les comparto. Que no puedo por aquí. Y si me confirman si ya pueden visualizar. ¿Ya la miran? Ahí me levanta la mano si ya ven bien. Eso, excelente. Excelente. Bien, vamos a dar inicio entonces. El 1.2, que es como un subtema, corresponde a conocer un poquito sobre vendedor versus asesor. Según la definición, dice que el vendedor, la definición más general para la palabra, es la que hace referencia a la persona que realiza las tareas de venta dentro de una empresa u organización. En cambio, el asesor le hace a una referencia que es un especialista en una materia que presta su consejo a otras a cambio de una contraprestación monetaria, centrándonos en la economía. ¿Qué hace un asesor? El asesor lo que hace es ayudar a otros en la toma de decisiones relacionadas con ella.
Por eso es que ahora las empresas han adoptado el tema de asesor de ventas, porque lo que quieren es que el vendedor sepa que está ahí para ayudar, no solo para vender, para orientar, para que el cliente se sienta apoyado en los recorridos de venta, en los recorridos de compra, que diga, y que el cliente sienta que estamos ahí para guiarlo, ¿verdad? Para darle las mejores soluciones a sus dolores, a sus necesidades. Cuando decimos tarea de ventas, por ejemplo, estamos diciendo que los vendedores, aparte de vender, también podrían como promocionar, distribuir los bienes y servicios que una empresa ofrece al mercado. Aunque a los vendedores dentro de una empresa también se les conoce con otros nombres como la fuerza de ventas, los representantes de ventas, los ejecutivos de ventas o ejecutivos de cuentas, agentes, representantes de marketing, entre algunos otros nombres y denominaciones que reciben. Sin embargo, lo que sí se puede notar es que el concepto de vendedor ha ido siendo en el tiempo un poco menospreciado, porque algunas veces se llega a creer que las tareas de venta las puede hacer cualquier persona, independientemente si posee estudios o no, si tiene o no tiene experiencia, como si realmente esto se tratara de tareas muy simples de realizar. Ahora, hay que saber y sabemos que las tareas de venta no son fáciles, son muy importantes para cualquier empresa, porque básicamente de los vendedores depende que la empresa pueda conseguir ingresos y por supuesto, si no hay ingresos de dinero, la empresa no puede sostener su operación dentro del mercado. Por eso es que a veces hacen como en broma y en serio. Los vendedores son un poquito alzados, ¿ve? A veces no la picamos porque decimos que gracias a nosotros pues hay ingresos en la empresa y no está lejos de la realidad. Lo único que pues hay que aprender a ser un poco humildes y aterrizados, pero realmente jugamos un papel súper importante dentro de las compañías, ¿verdad? Es como chistes internos, ¿verdad? Chistes de pasillo, ¿verdad? Que a veces hasta los mismos jefes agarran de chiste que vayas a vender, que tengo que pagar la luz de mi casa, ¿ve? Y es el dueño el que le está diciendo, el dueño de la empresa. Entonces, es por eso, porque los vendedores realmente aportamos un ingreso significativo dentro de las compañías. Pero ahora se quiere hacer esta relación entre el asesor por lo mismo, porque se está buscando que los vendedores se den cuenta que están ahí para más que solo vender. Ahora, ¿solo venden o asesoran compras? ¿Cómo ser el mejor vendiendo? Es la pregunta que viene a continuación. Aquí. Ay, perdón, no les había puesto ahí está, la definición. Igual ya le voy a pasar la presentación, pero se la voy a pasar ahorita para que los que de repente la van siguiendo por ahí. Déjenme ver por acá. Ya les comparto de nuevo, permítanme. Ya se las voy a pasar. Déjame. Bueno, ya se las voy a ir compartiendo para que la tengan de todas formas. Aquí están las definiciones. Y acá está la pregunta. ¿Solo vendes o asesoras compras? ¿Cómo ser el mejor vendiendo? Uno quiere obtener dinero y el otro quiere ver al cliente satisfecho. Entonces ahí es donde por eso las empresas han tratado la manera de que estas dos palabras tomen un solo nombre, ¿verdad? Pero mientras eso se logra, realmente estamos divididos entre vendedores y asesores. Entonces, a los vendedores que todavía no quieren adoptar el tema en su cerebro, en su chip, de que están ahí para ayudar a los clientes, solo les interesa el dinero. Y a los asesores que sí estamos ahí para ayudar, para asesorar, para guiar, para convertir al cliente en un cliente fiel, para retener a este cliente, para forjar una relación, a nosotros sí nos interesa que el cliente quede satisfecho. Un cliente satisfecho va a regresar. Un cliente que siente que solo lo usan para venderle, ese cliente tarde o temprano se siente usado y ya no vuelve a comprarse y se va. Entonces,
Está la parte de los tipos de vendedores, los tradicionales, los técnicos y ahora los modernos. El dentro de los modernos es que entra esa parte de que nos convertimos en asesores y que queremos ser unos orientadores para el cliente. Entonces, con el paso del tiempo, las necesidades de las personas han ido cambiando drásticamente, ya que no solo buscan que un producto o servicio los haga felices, sino que también la atención, la actitud y el asesoramiento que demuestra el vendedor, que lo haga sentir a este cliente seguro de lo que compra. Entonces, ellos necesitan ahí un vendedor que le esté demostrando que es un asesor de ventas. Por otra parte, existen algunos clientes que se han vuelto expertos compradores y conocedores del producto que necesitan. Este cambio se ha vuelto como una tendencia en las personas que buscan un producto o un servicio para su vida diaria en los, digamos, en todos los roles, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué pasa con aquellos individuos que no conocen lo que están por adquirir o simplemente quieren que alguien los oriente en su compra? ¿Qué plan y estrategia tienen desarrollada para atender las exigencias de los clientes que buscan realmente a un profesional que los asesore? Entonces, como existen estos tipos de clientes, hay que hacernos un par de preguntas, digamos, fundamentales para poder entender. ¿Nos preocupamos por lo que nuestros prospectos o clientes realmente necesitan? ¿Somos nosotros realmente capaces, como empresa, como fuerza de venta, de identificar las verdaderas necesidades de un prospecto o cliente? Entonces, cuando nosotros nos hacemos esas preguntas y reflexionamos, ahí nos damos cuenta qué clase de vendedores somos, si somos un vendedor tradicional, si somos un vendedor técnico o si somos un vendedor que quiere ser moderno, convirtiéndose en asesor. El que se preocupa solamente por gestionar su venta y ganar dinero, o el que busca realmente asesorar, o el que busca realmente llenar esas expectativas del cliente solventando consultas de la compra que éste tenga, ¿verdad? Entonces, esa reflexión los invito a todos, de hecho, a que la hagan porque todos ya están en esa área. Por otro lado, también un asesor es aquel profesional cuyo objetivo es que sus clientes queden satisfechos con la compra que realizaron. De igual forma, se caracteriza por involucrarse con el cliente para conocer más de él y así identificar lo que realmente necesita. Y cuando digo involucrarse, no me refiero a que vamos a invadir, que vamos a convertirnos en vendedores invasivos. No, tenemos, porque hay que respetar el espacio, la línea de privacidad que el cliente también tiene, pero sí estar pendiente de ellos. Y cuando hablo de identificar sus necesidades, hablo de estar pendiente de él, de escucharlo realmente y no solo oírlo, ¿verdad? De convertirnos realmente en ese tipo de asesor que tiene escucha asertiva, que tiene una escucha activa con su cliente para que podamos entender cuáles son sus necesidades, cuáles son sus dolores, qué es lo que este cliente espera, ¿verdad? Entonces, resumiendo, vamos a poner acá el verso que les traigo por aquí. El vendedor espera a que el cliente lo llame, despacha, espera que el cliente decida, asesora ventas solo si se lo piden, quiere vender porque quiere el dinero del cliente y solo observa y a veces no actúa. El asesor consultor de ventas o de compras de los clientes busca al cliente y sale a su encuentro. Descubre cuáles son sus necesidades, ayuda a decidir al cliente, asesora sus inversiones, es decir, maneja digamos, lo que el cliente va a comprar como una inversión a largo plazo o a corto plazo, pero inversión, no gasto. Quiere que el cliente esté satisfecho a un nivel que le superemos sus expectativas, al nivel de complacido. A cambio recibe el dinero del cliente y se involucra. Y cuando hablo de involucrarse es de verdad de manera oportuna. Le ayudo, le resuelvo, pero también me quedo forjando una relación después de que me compró. O sea, el postventa, ¿verdad? El postventa en este caso. Ahora,
Sí, hay que, digamos, darnos cuenta de que todavía hay muchas empresas que aún haciendo todo esto que está acá a la derecha, aún así tenemos todavía el nombre como vendedor, porque es común, es como nos conocen, digamos. Pero realmente que si usted cumple con todo esto que usted ve aquí, realmente usted ya no es un solo vendedor, ya es un asesor en el área, ¿verdad? Para concluir, les recomiendo que sea cual sea el mapa, digamos, o el perfil que tenga su cliente, busquemos cómo crear y solucionar sus necesidades. Recordemos que para ser mejores lectores y vendedores de lo que nuestro cliente quiere, debemos potenciar todas esas capacidades o habilidades que nos permitan generar como una empatía directa con ellos, con nuestros clientes. Finalmente, buscamos el éxito de ellos mismos, de que realmente se sientan que hicieron una buena compra, ya que digamos, si esto lo logramos, por consiguiente, nosotros vamos a obtener que nuestros clientes vuelvan. Miren, a mí me encanta cuando porque miren, lo que pasa es que les voy a decir algo. Nosotros todos somos clientes de algo y de alguien aquí. Compramos distintas cosas en el día a día. Entonces, normalmente a veces compramos cosas que a lo mejor no urgen, pero las compramos. Nos gusta de repente darnos un lujo. Hay cosas que sí, ¿verdad? Por urgencia se compran. Hay cosas por necesidad básica. Hay cosas porque, pues sí, tienen que las usamos al diario, entonces, pero también hay cosas que de repente nos compramos por un lujito y no hay nada mejor que pensar, ay, hice una buena compra, porque nuestro cerebro como compradores, como clientes, quiere andar siempre justificando sus gastos. Entonces, para que el cliente logre ese, digamos, ese pensar, tuvo que haber habido alguien que lo atendió, que lograra penetrarse así en su cerebro, porque si no, existe en el proceso de compra el famoso post-compra, y en el proceso de compra esto lo vive el cliente, no lo vive el vendedor. Los clientes pasamos por cinco etapas cuando vamos a comprar algo, ¿verdad? Por la etapa del reconocimiento de la necesidad, que es la primera, en donde usted dice, ay, sí, necesito algo. Vale, le voy a poner un ejemplo. La semana pasada, lo voy a poner en un ejemplo práctico para que me vayan entendiendo la teoría y no alargarme. La semana pasada, mi hija bueno, hace como 15 días se le metió que quería cortarse el cepillito. Ella tiene 5 añitos y su pelo es colocho. Entonces, lo anda larguito y todo, pero al cortarle el cepillito a una niña colochita, imagínense cómo le queda aquí adelante. Imagínense. Entonces, que se le metió y yo le di largas y le decía que la cosmetóloga que nos atiende siempre andaba de viaje y le di largas para ver si se le pasaba, si se le olvidaba, porque en el comportamiento del cliente, las estadísticas dicen, y eso no me lo he inventado yo, me lo dijo la señora del salón, que la mayoría de mujeres, de niñas, cuando nos hacemos ese primer corte del cepillito, la mayoría, no les voy a dar un porcentaje porque no me consta, pero el del 100%, la mayoría, ¿verdad? Pongamos un número, un 80% llora en su primer corte el cepillito. Las chicas que están aquí, algunas se van a identificar, lloran. Entonces, ¿cómo hacemos las mamás después? Porque las niñas llorando que el pelo ya no lo podemos pegar. Entonces yo le di largas. Pero ahí yo reconocí una necesidad de mi hija, o sea, de querer andar algo diferente, porque le ha gustado una su caricatura que la niña anda el pelo así. Entonces, pero bueno, al final me dijo que sí, no se le olvidó, no se le pasó, entonces la llevé, pero antes de llevarla, ese día en la mañana, yo fui al salón yo sola, el día que me andaba en el colegio, le conté a la dueña del salón, que es la que nos atiende, y le expliqué que mi miedo era que se pusiera a llorar y que no sé qué y no sé cuánto. Yo estoy en esa etapa de donde ya reconocí mi necesidad, pero estoy en la segunda etapa, en donde estoy buscando información, en donde ya fui a que me asesorara la cosmetóloga, que se convierte en ese momento en una asesora de mi compra. Por ende, es una vendedora también, nata, ¿vea? Porque ella tiene que vender sus servicios. Entonces, yo le empecé a explicar, es que mire, que usted ha visto cómo es el pelo de ella, no sé qué, no sé cuál. Vino ella y como toda experta, me dijo,
como toda una especialista en su área y en conocimientos de su producto, me dijo, vaya, mire, lo que le puedo recomendar por la edad que tiene, está chiquita, que no sé qué, vaya, se lo hacemos, pero en este pedacito, me dijo ella, le vamos a alisar, le vamos a hacer el alisado. Y yo, no, le va a dar ataque a mi esposo, ¿cómo va a creer? No sé qué, y yo. No, mire, explíquele, vaya. Por eso llegué en la mañana, porque andaba yo buscando información, que me asesoraran, que me aconsejaran, que me explicaran, que me orientaran. Si a mí ella me decía, no, Glenda, no se lo corte, yo no sé, yo hubiera visto cómo la convenzo para que se le vuelva a olvidar, ¿ve? Y le hubiera seguido dando largas, largas hasta que se le olvidara. Entonces me dijo, el alisante que le echaríamos sería sin formol para que no le estorben los ojitos, porque pues sí hay que estar un ratito ahí, bla, bla, me puedes explicar. Vine yo saliendo de ahí, le llamé a mi esposo y le expliqué, vaya, ¿qué estábamos haciendo en esa llamada con mi esposo? Evaluando nuestras opciones. Eso es la tercera etapa que todos los consumidores, los clientes pasamos cuando vamos a comprar algo y más cuando es algo que es nuevo para nosotros o que no va a ser para nosotros, que de repente va a ser un regalo o una compra para la oficina, etc. Entonces vengo yo y le explico, estábamos evaluando nuestras opciones. Yo no había ido a otro salón, no había, ahí, porque ahí es donde yo confío, ahí es, pero igual estaba evaluando las opciones de los servicios que me estaba ofreciendo ella, porque ya no era solo cortarle el pelo, era alisárselo. Ya eran dos servicios. Dejemos el precio en ese momento, porque sí tenía que invertir, porque es una crema que le echan, que en el pedacito así chiquito le echaron y solo en eso me cobraron $10, más el corte. Entonces, bueno, al final, en la cuarta, vengo yo, evalúo las opciones, me dice mi esposo, bueno, platícalo con ella, enséñale fotos, decirle cómo va a quedar, llévala y ahí si en el momento se arrepiente, se sale. Entonces, ¿qué es esa etapa? Llegamos con mi hija al salón a la cuarta etapa de nuestro proceso de compra, que era la decisión de comprar, la decisión de ir y adquirir el servicio. Se sienta y le explico, así te va a quedar. Y le señalaba yo a una chera del salón que andaba así. Le enseño fotos, no hay vuelta atrás. Yo no te voy a poder andar después pegando el pelo, que no sé qué va. Sí, se lo cortan. Tomamos la decisión de compra. Como se lo habían alisado, le quedó súper chivo. Solo le hicieron chuc y le quedó liso. Pero igual le pasaron como el secador para que le quedara bien lisito, bonito. Entonces ella, wow, ella iba encantada. Entonces, esa es la quinta etapa, el post-compra, en donde el cliente va satisfecho. Y por ende, como yo soy la que pago ahí, ¿verdad? Ella es la consumidora y yo soy la compradora, yo también iba contenta porque ella iba feliz, no lloró, le gustó. Entonces, llevábamos un compra positivo, que normalmente hay clientes que si no les gusta, lo llevan negativo. Y entonces ahí es donde es importante el postventa de los vendedores, porque los vendedores deben de, o le voy a llamar asesores de venta porque ya estamos haciendo el verso, los asesores de venta deben de hacer su postventa oportuno, sí, porque tienen que descubrir si el cliente está positivo o negativo, porque el postventa que puede ser negativo para un cliente, porque el postcom para un vendedor, perdón, porque el postcompra del cliente está siendo perturbador porque no está a gusto, es un postventa negativo para un vendedor y le puede ocasionar un montón de problemas porque ese cliente está enojado, se puede frustrar, ya no va a querer comprar, es inconforme, va a andar hablando mal de nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es súper importante eso, ¿no? Yo en mi caso venía con un postcompra súper contenta, ¿verdad? Y por supuesto, la dueña del salón me estaba haciendo su postventa en la tarde, escribiéndome qué tal, cómo le fue, mire, qué dijo la niña. Y mire, le está cepillando el día siguiente, me escribió, le está cepillando el pelito, como le dije, que no sé qué. Y sí, literal, me había explicado ella que solo le diera vientecito con la secadora todas las veces que se lo laváramos el pelo, que se lo bañamos y le diéramos vientecito para que el alisadito le durara por lo menos unos 2 meses. Vaya, sí, pero yo le voy a hablar en serio. Ese fue mi primer proceso, pero ya después me fui a una tienda, compré un peine, que es el que les dije de la cajera. Y la cajera literal hizo un buen trabajo. Entonces hizo que yo, porque un peine $14 solo para estarle peinando el voladito hacia la niña, que al final lo voy a usar yo, pues, pero en el momento era comprarlo solo para eso. Que yo venía con aquella cosa, con aquel chip de venir, Dios mío,
que haya sido una buena compra porque es un peine en chino, que no sé qué, que ojalá no me vaya a salir mal o que no se me vaya a fundir. Y yo venía así. Hasta el momento he tenido un post-compra positivo. La chica me asesoró bien, el producto me ha salido bueno, me ha servido para lo que quería. Por ende, en mi chip, en mi cerebro, yo estoy contenta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy buscando justificar mi gasto en una inversión, porque así somos los clientes. O sea, pues un peine que no urgía, $14 que me pudieron servir para otra cosa, pero yo necesito justificar mi compra. Entonces yo digo, bueno, hice una buena compra, hice una buena compra, y la verdad me está funcionando. Entonces yo ahí siento que es una inversión, pero eso también surge a raíz de que tuve una buena asesora, tanto en el salón donde adquirí el primer servicio, como en la tienda donde adquirí el segundo servicio para lo mismo, ¿verdad? Porque al final hacen un match las dos compras. Entonces, pero es lo que les digo, ¿por qué? Porque en ambos lugares he tenido asesores de venta que lograron solventar mi dolor, que eran mis necesidades. En marketing, los dolores de los clientes son las necesidades de los clientes, ¿verdad? ¿Vamos bien hasta ahí? Me levantan la mano si vamos bien. Excelente. Bien, pues ahí con ese ejemplo les quería explicar. Ahora, ¿qué tiene que hacer entonces un vendedor? Normalmente, cuando nos quedamos en el denominador común de que no queremos entender que nos tenemos que convertir en asesores, tiene que vender, distribuir y promocionar. Y ahí quedó, ahí muere, digamos. Entonces, esto probablemente no logre que forjemos relaciones. Si el vendedor se especializa, digamos, en el contacto personal que entabla con los clientes para lograr la acción de compra de los bienes y de los servicios que comercializa, pero además debe de hacer lo de la promoción y la distribución. Entonces, lo mejor sería que este vendedor se convierta en un asesor. Pero bien, en el tema de promocionar productos, el vendedor promociona productos porque tiene que comunicar los beneficios y los atributos que tiene un bien o un servicio para satisfacer la necesidad del consumidor y de esa manera atraer la atención y el interés de los clientes para que, digamos, elijan nuestro producto y lo compren. Ya a la hora de distribuir productos, pues también sabemos que debe de entregar el producto contra pedido, ¿verdad? Independientemente si está llegando a la tienda en un mostrador, se debe de entregar, donde las personas de repente solo piden el producto y el vendedor pues lo entrega. Pero ellos realizan el proceso de transferencia de propiedad hacia los clientes, donde ya pasa a ser del cliente. Antes, por ejemplo, la gente que está en la parte de farmacéuticas no me va a dejar mentir, a las personas de las farmacias, por ejemplo, los mal llamaban dependientes de farmacia. Y entonces los dependientes de farmacia, yo desconozco cómo los capacitaban antes, ¿verdad? Pero a estos dependientes de farmacia, como solo le llamaban así, literal, solo vendían lo que la gente llegaba a preguntar. Entonces, ah, me duele la cabeza, pa, daba pa dolor de cabeza. A mí le vengo a traer toallas sanitarias, pa, daba las toallas sanitarias. Vengo a comprar, qué sé yo, para el dolor de estómago, allá vendían solo eso y no hacían más nada. Llegaba al punto que cuando llegaba un vendedor o un nuevo gerente en el área de ventas, pero que llegaba con otro chip más moderno de que los asesor, de que los vendedores, de que, perdón, los dependientes de farmacia tenían que convertirse en asesores de venta, llegaba con otro chip, un gerente nuevo, que tenían que ganar comisiones y que por ende tenían que ver que de vender más, y se les empieza a capacitar de manera diferente y se les empieza a nombrar asesores de venta. Porque, y les digo, de verdad que son chistes de pasillo en las diferentes empresas que he trabajado en el área de ventas, son chistes de pasillo que cuando un vendedor, por ejemplo, cuando un asesor de ventas no vende o no cumple sus metas, literal, los supervisores y los jefes son de aquellos que, bueno, y entonces a cuidar le mandé la tienda. Para que me la cuide, mejor pongo al vigilante, así, literal. Es como un regaño entre chistes, pero que al final tiene un montón de cierto. Entonces, por eso, porque solo estábamos básicamente para explicar lo que, ajá, sí, mire, esa pastilla le va a quitar el dolor de cabeza, sí.
porque tiene acetaminofén. Ah, va, se la quita, sí, se la quita, va, le expliqué el producto, ¿verdad? Dentro de la promoción. Pero, va, ¿lo quiere? Sí, va, tenga. Y se lo vendí, se lo distribuí y se lo terminé vendiendo. Le quedó a él, al cliente, y hasta ahí. Pero no me puse a pensar, no como asesor, y decirle, mire, y le dan frecuentemente, y es dolor de cabeza o es migraña. Y eso sí les voy a explicar. Las personas que están en farmacia están capacitadas para poder no hacerlas de doctor, pero sí para hacer un sondeo y ver qué les pueden ofrecer, pues, y hacer una compra cruzada, una venta cruzada, que puedan vender otra cosa, ¿verdad? Que un analgésico, que una pasta de dientes, que un jabón, que un champú, que chuchería, que cualquier cosita tontera, porque debe de entrar el merchandising ahí, y venderles algo más que la gente compre por impulso. Esa es la idea, incrementar la venta dentro de la sucursal. Entonces, claro que los vendedores tienen que vender producto, 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 y para ello deben aplicar como técnicas de venta para lograr persuadir a los clientes a que compren todos esos productos que ofrecen. Y este, digamos que este objetivo lo alcanzan si dominan y aplican eficientemente sus estrategias de venta. Pero para eso debemos de cambiarles el chip a estos vendedores tradicionales y explicarles que ahora son asesores, que ya no están como dependientes, que ya no están despachadores, que ya no solo son cajeros, sino que literal son asesores de venta, que estamos ahí para vender, para distribuir y para promocionar nuestro producto, pero asimismo debemos de asesorar al cliente, guiarlo para que además de lo que nos compre, pues compre más, compre otras cosas, salga satisfecho, nos recomiende, hable de nosotros afuera, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es importante entender estos conceptos. Hoy ya no se está manejando mucho el tema de vendedores, ya es como más asesores de venta, pero eso solo se va, digamos, conociendo cuando nos capacitamos, ¿verdad? Cuando nos metemos a ese tipo de capacitaciones para ir bien. Algunos probablemente me digan, no, Lick, nosotros sí ya estamos en esa onda, en ese chip de asesores, ya no, ya es raro que nos digan vendedores. Ya somos asesores comerciales, que también existe el nombre. Entonces, pero qué bueno, porque qué bueno, ojalá no sea solo el nombre, sino que lleven como ese mood de esa guía, ¿verdad? De que eso somos lo que hacemos, ¿verdad? De ahí habla de las tareas de un vendedor y en este caso voy a hacer énfasis de un asesor. Está el tema de la prospección, que lo hemos venido hablando, la búsqueda de información inicial de mi prospecto, buscar hacer un contacto inicial. Hacer un análisis de mi cliente, la preparación y la presentación también de la propuesta, ¿verdad? Estar yo bien preparado, conocer bien cuáles son los atributos de mi cliente, la aclaración, negociación y modificación y el cierre de ventas. Cada una de estas tiene su momento, son como esas tareas importantes que debe de realizar un asesor dentro de una empresa. Cuando hablamos de la prospección, ya dijimos en las clases anteriores para hacer un feedback que la tarea consiste como en buscar nuevos clientes potenciales para la empresa, en la búsqueda de la información inicial, pues luego que tenemos un listado de nuevos clientes potenciales, debemos de buscar información importante en el historial de los clientes para depurar como los listados y dejar solo la lista de las mejores opciones de clientes potenciales que se puedan incorporar. El contacto inicial, pues en esta fase se presenta, digamos, con el cliente para que el cliente decida si quiere que le ayudemos a resolver sus problemas y sus necesidades. Ya en la parte del análisis del cliente, pues luego que nosotros, o más bien que el cliente permite que le ayudemos, debemos como de recolectar como datos y realizar como el análisis para poder proponer soluciones, ¿verdad? De ahí viene la preparación y presentación de propuesta. Nosotros ya podemos ir viendo cómo le vamos a solucionar. Enseguida preparamos una propuesta de solución y se le presenta al cliente. Entonces, esta presentación debe contener como las ventajas y desventajas para la solución del problema. Y porque el vendedor hace una, digamos, aquí se trata que el vendedor haga una presentación honesta, transparente, que se gane la confianza del cliente. De ahí que logramos todo eso, vienen las aclaraciones, las negociaciones y las modificaciones que sean necesarias. En esta fase, digamos que se da cuando el cliente tiene dudas sobre la propuesta, las cuales, por supuesto, deben de ser aclaradas por ese asesor y puede ser que el cliente negocie algún tipo de beneficios y se logre llegar con un acuerdo y hacer las modificaciones correspondientes. Después de eso viene pues buscando el cierre de la venta, cuando ambas partes ya están de acuerdo, se lleva a cabo el cierre de la negociación, ya concretando la acción de venta.
Para terminar, ver la conclusión que podemos sacar es que un vendedor, digamos, no solo debe vender, sino también puede promocionar, puede distribuir los productos y ahora asesorar dentro del área comercial. Así es que busca las empresas que ahora sea, digamos, se debe como destacar también que estos asesores son piezas fundamentales dentro de una empresa, porque son los que generan los ingresos de dinero definitivamente, son los que permiten seguir funcionando dentro del mercado nuestra marca, ¿verdad? O nuestro producto. Dije para terminar, pero esta lámina, ¿verdad? No me vayan a creer que el tema. Entonces de ahí viene la parte, digamos, de las características. Miren, acá le vamos a poner asesor ya. Vamos a irnos acostumbrando. Asesor de venta le vamos a poner, vaya, para que nos vayamos acostumbrando. Bien, acá pues las características es que realizan actividades de comercialización de bienes o servicios. Puede ser una persona física o jurídica, posee un papel fundamental en una organización desempeñando operaciones comerciales, impulsa la economía también. Sus ganancias pueden ir en función del mercado, estilo de comercialización, contratante o producto ofrecido, puede estar asociado a una empresa que le retribuya, perdón, los servicios prestados o trabajar de manera independiente. Para realizar las actividades de venta, se apoyan en diferentes estrategias de marketing. Ahora, cinco funciones de un asesor de ventas. Fíjense bien, cinco funciones de las, digamos, más principales. Vamos a ver. Habla de analizar las condiciones del mercado, definir los públicos de interés, diseñar las estrategias de venta, optimizar los canales de venta de una compañía y preparar a los profesionales también en el área de ventas. Cuando hablamos de analizar las condiciones de mercado, pues una empresa no puede lanzar un producto sin antes haber considerado cuáles son las necesidades de los consumidores y cuál es la competencia también a la que nos enfrentamos. Digamos que esta es una de las principales funciones de un asesor de ventas. Los profesionales del área deben ser capaces de distinguir las, digamos, fluctuaciones en el mercado y proponer áreas de oportunidad en las que una empresa pueda incidir comercialmente. Entonces, de otro modo, las compañías no tendrán un medio para asegurar ganancias ni un público de seguidores. Cuando hablamos de definir los públicos de interés, y miren que aquí les voy a hacer una recomendación aprovechando, cuando los inviten de parte de acá de la compañía a que reciban un curso de marketing digital, recíbanlo, porque ahí anótense, inscríbanse, porque ahí, además de que pues hablamos mucho del tema de la venta, hacemos mucho, estudiamos el comportamiento del cliente digital, vemos lo del buyer persona, que ya lo vamos a ver, y también lo vemos, pero un poquito de manera más amplia, el tema de la segmentación. Entonces, acá parte de los asesores es definir los públicos de interés. Las empresas deben de tener ya un identificado un segmento de mercado. El vendedor no va a llegar a decir quién es el segmento. El vendedor va a llegar, el asesor va a llegar y va a decir, vaya, ¿qué voy a vender esto? Vaya, y ahí la empresa ya tiene que tener mercadólogos que hayan definido esta parte. Lo que el vendedor va a hacer es ir a empaparse y saber quién es ese público de interés. Una vez que el asesor de ventas sepa qué nichos de mercados existen y cómo pueden ser capitalizados, deben definir un universo de prospectos que estén interesados en la oferta comercial de la compañía. Para esto, el profesional de ventas debe distinguir los hábitos de consumo de un grupo específico de consumidores, las tendencias en el sector de interés y las ofertas de la competencia. Solo por medio de este ejercicio es que se podrá comenzar la producción de un bien. Por ende, es importante que las segmentaciones de las empresas estén hechas, porque si no, el vendedor no va a saber cuál es el público al que se va a dirigir. De ahí viene el de diseñar las estrategias de venta. Los asesores de venta generalmente son quienes acompañan a las empresas en la creación de una metodología de venta. Entonces, esto involucra la interacción a veces de los clientes. Por ello es que una de las funciones de los asesores de ventas consiste en conocer realmente los recorridos de los consumidores y gestionar como algunas operaciones comerciales. Esto se hace, fíjense, con el fin de generar el mejor plan de venta e incluso las opciones que tendrán los clientes para adquirir el producto ofertado.
Estos profesionales también deben de acompañar durante las negociaciones a los clientes para asesorarlos durante un trato comercial, buscando lo que más le convenga al negocio, pero también al cliente, ¿verdad? O sea, es como un ganar-ganar. En las negociaciones, esa es una metodología, el ganar-ganar. En la parte de optimizar los canales de venta de una compañía, pues hoy en día existen múltiples plataformas que facilitan la gestión de ventas por parte de una empresa y los procesos de compra por parte de los consumidores. Entonces, el comercio electrónico y el inbound marketing, por ejemplo, podrían hacer pensar que ya no se necesitan asesores de venta, pero la realidad es que son más necesarios que nunca. Es decir, la gente no, aunque sea digital, siempre busca el tema de la personalización dentro del canal. No importa que estés en una compra en línea, al final siempre va a haber un ser humano que va a entregar ese producto, pero no es el vendedor, es el motorista, no importa. No importa, el motorista se convierte en la primera imagen directa del área de ventas para el cliente. Y se los digo yo que este curso, cuando lo di por primera vez, se lo di a 25 drivers, o sea, a los 25 motoristas que entregaban el producto de las heladas express. Imagínense, a ellos les estaba dando yo este curso, porque la constancia necesitaba que sus drivers supieran del arte de las ventas. Entonces, detrás de la implementación de estas plataformas, siempre debe de encontrarse un analista de ventas que monitoree la pertinencia de estas estrategias y que en caso, digamos, de ser necesario, busque otras soluciones o herramientas que le puedan ayudar también a generar más clientes, ¿verdad? Por ello, estar, digamos, constantemente actualizados en tendencias de ventas y en el uso de las plataformas es esencial para ser un buen asesor de ventas. De ahí está el número 5, que es preparar a los profesionales en esta área. Un asesor de ventas no puede cerrar todos los tratos comerciales de una empresa. Entonces, esto se vuelve especialmente cierto cuando las empresas ofrecen sus productos y servicios a millones y millones y millones de personas, como lo que nos decía ayer Eduardo, creo que fue, que él se apoyaba con otras personas porque él no podía solo. Entonces, capacitó a otras personas para que le ayude. Entonces, en realidad, los asesores de ventas solo deben como fungir como estrategias que generen realmente ideas para la venta de productos y para asesorar financieramente y comercialmente. No son ellos quienes llevan el producto al consumidor final a veces, pero eso sí, debe de tener alguien que lo lleve. Y a ese alguien debe de estar asesorado, definitivamente. Tiene que, aunque no haya vendido él, aunque no le vaya a hacer una venta cruzada, una buena respuesta de hasta de un motorista puede hacer que usted vuelva a comprar algo. Ahora, para hoy sí, para cerrar con este tema, las 10 habilidades esenciales de un asesor de venta. Está la adaptabilidad, la resiliencia, el análisis estratégico, el compromiso, la persistencia, el liderazgo, la facilidad de palabra, la escucha activa, la asertividad y la colaboración. Prepárense para la pregunta siguiente que les voy a hacer después de esta lámina. Quiero que piensen en lo más difícil que ustedes sientan que le toca hacer a un vendedor o que le ha tocado hacer a usted en el área de ventas. Entonces, cuando hablamos de la adaptabilidad, el mercado está en constante cambio, por lo que una empresa exitosa requiere asesores de venta con una gran capacidad de adaptación para enfrentarse a los nuevos retos. En este sentido, la capacidad de innovación es una de las habilidades mayormente cotizadas entre estos profesionales, ya que muchas veces las fórmulas clásicas de venta dejan a veces de funcionar y se necesita la integración de nuevas metodologías y herramientas de trabajo. La resiliencia en materia de negocios, la frustración es más común que el éxito. Un estudio que se ha realizado de repente en empresas que tienen área de venta fuerte deja ver a veces, dependiendo como del giro de la empresa, que hay entre 10 y 15% de clientes que sí son ventas reales. Y esto puede ser como a veces malas noticias para los asesores de venta, quienes son responsables de generar las estrategias pertinentes de comercio, lo que yo les decía ayer.
tenemos que llevar nuestro mes un mes antes, pero cuando el jefe nos pide números, ponemos un montón de clientes que son fantasmas, como para que el cliente, para que el jefe no vea mi proyección, cómo voy a terminar el mes. Entonces, eso puede llegar a ser una emoción frustrante que me lleva a otra emoción de inventar cosas irreales, como por el momento no quiero afrontar que me va a ir mal en la revisión de números. Entonces, aún así, digamos que la realidad del mercado no va a cambiar y es imposible que algún asesor pueda generar una estrategia con el 100% de efectividad. Es difícil el rubro. La modestia y la resiliencia son habilidades que debemos buscar entre nuestros asesores, ya que no pueden aferrarse a una idea. Entonces, por el contrario, deben de aprender del fracaso de una estrategia para innovar con un mejor plan. Es un trabajo que es bien bajo estrés, hay que trabajar bajo presión, etc. El análisis estratégico, pues, es una habilidad que está centrada, digamos, que debe buscarse en un asesor de ventas que tenga esa capacidad de análisis estratégico, que sea bien desarrollada. Si los asesores no son capaces de ver como un panorama completo y de generar un plan de acción definido, lo más probable es que la estrategia les falle o se vea comprometida en algún momento en sus metas. Entonces, un buen asesor de ventas debe ser capaz de generar ideas con sentido y de priorizar también de forma constante y rápida estas ideas. Esto implica además que conozcan las habilidades de su grupo de trabajo y que sepa en qué momento puedo aprovechar sus fortalezas para potenciar mi plan. En el compromiso, pues un asesor de ventas debe tener un alto nivel de compromiso, debe ser responsable ante las necesidades comerciales de una empresa y también buscar ofrecer como las mejores alternativas para los clientes. Si no existe este compromiso, lo más probable es que generen ideas a medias y que no haya un plan de seguimiento de atención al cliente. Y un cliente enojado es peor, digamos, que una pelea con una amiga. Eso es un cliente enojado, de verdad que es bien difícil de recuperar. Recordemos que los profesionales de ventas debemos de centrar nuestros intereses en ofrecer, perdón, la mejor experiencia posible a los consumidores. Esto siempre con el fin de que estos prefieran nuestra marca en el futuro. Debemos comprometernos con brindar experiencias de compra y venta de calidad. En la persistencia, la perseverancia lo es todo. A la hora de cerrar un trato comercial, se recomienda que no nos dejemos ganar por la frustración. Aquí sí, de veras que los asesores de venta no deben hacer, no deben, digamos, de hacer del rechazo el final de una operación comercial, sino que debemos considerarlo solo como un paso que puede, como digamos, desembocar en el futuro en una compra. Para esto, la perseverancia, pues, es fundamental. Los asesores deben incluir esta habilidad entre sus trabajadores y optimizar estrategias que se dirijan al consumidor desde diferentes ángulos, ¿verdad? Para que la insistencia rinda frutos. El liderazgo, como hemos, digamos, como sabemos, no debemos de confundirnos con los representantes de venta, sino que los asesores de venta deben de saber que siempre van a tener un líder, pero eso no quiere decir que ellos también no pueden llegar a ser líderes. En realidad, los asesores son como los estrategas que lideran los departamentos comerciales y que deben diseñar los modelos de venta y las metodologías para acercarse al cliente. Cuando normalmente un equipo de ventas le ponen un líder, es por lo mismo, porque hay una persona que va a estar a cargo como de también cubrir las necesidades de su equipo. Su papel como líderes también es fundamental para que este departamento funcione correctamente. Los asesores de ventas deben aplicar las metodologías que proponen en tratos comerciales y retroalimentar a los recursos humanos en su unidad. La facilidad de palabra, bueno, pues miren, aquí es fundamental. La capacidad de comunicarnos eficientemente es necesaria para la gran mayoría de los profesionales, no solo los que se dedican al área comercial. En el caso de los asesores de venta, esta habilidad es más que fundamental. Un asesor que no es capaz de comunicar información de manera clara y, digamos, que sea fehaciente, probablemente podrá, se va a poner en apuros a él y a la compañía y va a provocar la toma de malas decisiones comerciales porque no supo transmitir
lo que se esperaba del mensaje. Por lo tanto, digamos que los buenos asesores de ventas deben ser capaces de ordenar sus ideas rápidamente y comunicar una opinión informada durante un proceso comercial o una negociación. Y además, debido como a su figura de liderazgo, es deseable también que puedan transmitir el plan de ventas y las estrategias a implementar al departamento comercial. Miren, yo siempre les digo a mis estudiantes, miren, de verdad, si les da miedo hablar en público, practique, pues si le gusta el mercadeo, practique porque es algo que usted va a hacer sí o sí el día a día de su carrera en el área laboral. Y por decirles el fuerte de Merca, pues, pero como les dije al inicio de esta, digamos, habilidad, todos, en todas nuestras profesiones y oficios tenemos que tener facilidad de palabra. Y si no la tenemos, debemos de buscar hacer ejercicios, elaborar un speech para saber cómo voy a empezar mi comunicación, para que no se me olvide decir nada en una reunión, porque algo mal puesto o mal dicho o no dicho puede ser, digamos, como la clave para que no se cierre un negocio. O sea, si usted, ay, es que no le dije tal cosa, como no lo anotó, ay, es que como yo ya soy un experto, yo ya no anoto. Miren, yo tengo una experiencia bastante amplia en esta área y aún así todavía sigo escribiendo mi speech cuando voy a ir a hacer negocios, incluso en esta área de la docencia y de la facilitación de capacitaciones, nos toca escribir día a día nuestro speech de inicio, en este caso porque es una hora, pero yo doy cursos de 4 horas seguidas en donde hacemos recesos y al regresar de receso debemos hacer un speech de que la gente venga otra vez al mundo, ¿verdad? De la desconexión que hicieron de 15 minutos y así, y cuando es virtual es complicadísimo todavía más, pero básicamente lo escribimos para que no se nos olviden nuestros guiones, cómo voy a empezar, cómo voy a saludar, qué voy a recordar, qué voy a decir, qué les tengo que enfatizar a los estudiantes, y yo lo escribo, aunque lo hago día a día, lo hago aquí, lo hago en la noche, lo hago en el día, lo hago en la tarde, lo hago en las mañanas, lo hago los sábados, porque yo doy clases en varios lugares y con varios públicos. Entonces, en lo personal, yo siempre escribo mi speech y más cuando es el primer día de clases que hay que explicar plataformas, qué escenarios, qué evaluaciones, qué. Entonces, yo lo escribo y ya no se diga en el área de las ventas, si voy a reunirme con una persona para hacer un buen negocio, tengo que llevar escrito todo lo que le voy a decir, además de mi propuesta, ¿verdad? Pero que no se me vaya a olvidar decir nada, porque puede ser que no me vuelva a dar los minutos que me está dando en ese momento. La escucha activa tiene mucho que ver también con eso de la facilidad de palabra. Hemos insistido, digamos, a lo largo de estos 3 días, de estas 3 horas que hemos trabajado, que de verdad es importante como entender las necesidades del cliente. Entonces, los asesores de ventas deben de ser capaces de comprender lo que el cliente quiere. No importa por qué medio se lo esté pidiendo. No importa si es por teléfono, si es por correo, si es por chat o si es de frente a frente. Dentro de nuestras tareas es importante escuchar y encontrar como bien el análisis de todo lo que yo escuché para poderle solventar las necesidades a mi cliente. Si yo no escucho a mi cliente, no le voy a poder resolver. Entonces, esta habilidad también es bien deseable para que los asesores den la mejor respuesta a los clientes. Y por ende a su equipo de trabajo también, ¿verdad? Entonces, si el asesor de ventas mantiene su atención en el cliente y en escuchar cuáles son las necesidades, podrá entonces asesorar de manera correcta y asegurar su crecimiento dentro de la empresa poniendo un buen negocio a la mesa. La asertividad, pues aquí es una habilidad que todos debemos de tener a la hora de afrontar problemas y este va mucho de la mano con las habilidades de comunicación. Es una herramienta, digamos, que permite que haya claridad en lo que decimos y que exista como una apertura a las opiniones de las demás personas. Es un elemento también fundamental a la hora de hacer un trato comercial. Hay que tener en mente, durante una negociación no se trata de sacar provecho del otro, sino de buscar la mejor opción en la que todos salgan ganando. Vuelvo y repito, el ganar-ganar es importante en las negociaciones. Y en la parte de la colaboración, pues los asesores de ventas no trabajan solos, deben ser integrados en las dinámicas globales de una empresa.
Por eso es que se pide que sean capaces de trabajar en equipo, que es otra de las habilidades blandas que se trabaja mucho en cursos, el tema del liderazgo, el trabajo en equipo, y que deben de colaborar con todas las áreas de producción, que eso es esencial. Yo he escuchado vendedores que de repente dicen, ay, no, eso le toca a mercadeo, hay que mercadeo lo haga. Pero por decirles algo, yo he escuchado gente que dice, ay, no, eso de las redes sociales lo hace el community manager, pero usted como vendedor debe estar informado de lo que está en las redes sociales de la marca que usted representa. Porque puede ser que un cliente le diga, yo vi esto en Facebook y usted, ah, sí, es que eso lo hace el community manager, así le va a contestar al cliente. No, ¿verdad? Entonces, hay que saber que tenemos que trabajar en equipo con otras áreas y es parte de la colaboración que tenemos que hacernos entre nosotros. Tanto los mercadólogos necesitan como de la fuerza de venta, como la fuerza de venta necesita de los mercadólogos, en este caso poniendo estas dos áreas de ejemplo, que en algunos casos es la misma área, de hecho, ¿verdad? Entonces, debemos de saber esa parte, que vamos persiguiendo los mismos objetivos como empresa. Ese es el papel que desempeñan los asesores de venta y que hay que estar familiarizados con estas habilidades que debemos de poseer porque ya integramos en algunos casos un equipo, entonces un profesional en esta área debe de contar con todo eso, es importante para tomar buenas decisiones comerciales al momento también de cerrar tratos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que les podría yo comentar acerca de esta parte donde habla ya del rol importante que juega el asesor de ventas, le vamos a decir ya directo, ¿verdad? El asesor de ventas dentro de una compañía, ¿verdad? Por temas de tiempo no vamos a poder ver el tema del buyer persona, pero lo que voy a hacer, que esto es lo que les va a ayudar a entender a ustedes también a los clientes ideales, ¿verdad? Que todas las empresas quisiéramos, les voy a compartir esta presentación del asesor de venta y del vendedor, del versus y todo, y les voy a compartir también la presentación para que la lean y adelantemos con esa lectura ya que tenemos fin de semana. Les voy a compartir la de la que tocaba este día, que es un buyer persona y cómo crearlo. Y quiero ver y quiero ver. Y también les voy a compartir, no, solo esas dos, las que vimos ahorita y el buyer persona y, pero quiero ver, déjenme ver algo en la plataforma para ver si les comparto la 4, que es la de lunes. Y así por lo menos le dan una leidita y ya pues así puedo yo también escuchar algunos aportes el lunes de qué leyeron, qué piensan de lo que leyeron, ¿verdad? Sí, les puedo compartir qué es un buyer persona y cómo crearlo. Y quiero ver cómo crear la propuesta de valor para el buyer persona. Y de ahí, espérame que creo que por aquí hay otra que podríamos ver. Ah, y cómo prospectar. Esa, como hemos venido hablando el miércoles y jueves, es corta. Se las puedo compartir para que las lean, ¿verdad? Y así el lunes poder hacer como un taller donde ustedes puedan participar bastante, hacer preguntas o hacer aportes que le ayuden a otros compañeros también que están en diferentes rubros económicos, ¿verdad? Eso nos puede ayudar. Entonces, podríamos ver por ahí esa parte para que también reforcemos el tema de cómo prospectar de repente en Google, en redes sociales, en eventos networking, etcétera. Entonces les voy a compartir cómo crear la propuesta de valor para el buyer persona, qué es un buyer persona y cómo crearlo, y la que vimos ahora. Y bueno, lo de la prospección ya está en la número 1, así que ahí estamos ya con eso. Y quiero ver, solamente no les voy a dejar tarea, no se preocupen, solo lecturita. Y si tienen alguna consulta acerca de la lectura de la presentación y quieren investigar otro poquito, háganlo, no hay problema. Hasta podríamos dar de verdad un espacio de una lluvia de ideas para que todos podamos compartir. De eso se trata. Entonces, ahorita nos vamos a quedar quizás hasta aquí. Me van poniendo presente todos en el chat, por favor, los que están. No, Mario, eso lo vamos a compartir aquí en clases. Leemos las presentaciones y compartimos en clases las presentaciones. Las presentaciones sí se las voy a compartir en el grupo de WhatsApp, eso sí, para que ustedes tengan el material, ¿verdad? Ok.
Quiero ver, vamos a ver, ya todos están poniendo aquí presente. Ok, excelente. Bien, entonces nada más, recordatorios. Laboratorio 1 y laboratorio 2 deben de estar hechos ya para el día lunes. El día lunes nos vamos a ver de 8 a 9, siempre por aquí mismo. Y vamos a, como van a haber leído un poquito, vamos a empezar con la parte de la lluvia de ideas, ver aportes y qué leyeron, cómo se sintieron leyendo el material y pues si tienen algo, aportes nuevos acerca del contenido, también son bienvenidos. Y a tipo como a las 8 y 25, poder como hacer una conclusión de esos tres temas para ir finalizando la sección número 1, ¿verdad? Ah, ok, Eduardo, ahorita voy a pasar su número a Jorge, ya voy a, porque a mí no me han puesto de administradora. Yo se lo paso hoy. Chivo. Bien, entonces nos vamos a quedar hasta aquí. Pasen feliz fin de semana, descansen sábado y domingo, agarren pilas y nos vemos el lunes. Se cuidan. Feliz Gracias, noche. gracias, Lili. Queda noche. Ahorita copio sus números. Gracias, buenas noches. Buenas noches, se cuidan. Buenas noches a todos. Buenas noches.